Karina, nos contabas recién que, bueno, te estás preparando para un tetratlón en Chapelco. Sí, así es. ¿Esto cuándo es? Es ahora el 28 de agosto. 28 de agosto. ¿Y en qué consiste el tetratlón? El tetra es una carrera con cuatro disciplinas. Empezás esquiando, después pasás a la etapa de bici, después el remo en el lago Lácar y después terminás la carrera con una corrida. ¿Ya es la primera vez que lo haces o ya lo venías No, haciendo? ya hice un par y dejé varios años, unos cuantos, por maternidad, cuestiones laborales. Y este año, bueno, Darío, que es el responsable de esto, me incentivó y acá estoy entrenando. ¿Y se complica? ¿Es la primera vez que te toca prepararte con esta situación del río donde se complica el entrenamiento? Sí, sí, así sí. Siempre baja, bueno, lo que decía un poco Dani, siempre en invierno baja el caudal, se reserva para todo lo que tiene que ver con energía, como sabemos, pero bueno, esto ya se está desmadrando a todo nivel. Hoy salieron las noticias de que ya es casi irreversible el tema del cambio climático. Un poco esto del tetra, este año seguramente se convierta en un tría, por lo que están diciendo, porque no hay nieve. Y la verdad que la emergencia a nivel ecológica me parece que es en todos los niveles y tenemos que ser un poco conscientes, como decía Dani. No pasa por un decreto, pasa por una cuestión social y también que los dirigentes realmente se pongan las pilas con este tema y todos entendemos que se necesita mano de obra y que acá tenemos, bueno, la cuestión de la industria hidrocarburífera. Yo no sé. Es una duda que tengo, pero no sé cómo es la emergencia hídrica con toda la Actividad. actividad, sí, en Vaca Muerta y demás. Entonces, bueno, son un montón de cuestiones, de dudas, de incertidumbres, porque tampoco hay mucha información al respecto, pero sí vemos las consecuencias y las sufrimos nosotros. De hecho, nos da mucha pena no poder tener agua limpia. En verano siempre estamos con el río en feas condiciones, estamos con el problema del arroyo Durán, con todo lo que tiene que ver con los desagües acá, los tratamientos. Me parece que es una cuestión que realmente tienen que ponerse las pilas y ocuparnos como sociedad, replantearnos muchas cosas de la vida cotidiana y las autoridades realmente que acompañen un cambio serio en esto. Hablabas recién del río Neuquén también y de la tristeza que te generaba. ¿Te tocó tener alguna posibilidad de entrenar ahí en algún otro momento? Y hoy claramente no se puede hacer, ¿no? Sí, no, es que está así en todos lados, es la realidad que tenemos. Es una pena, cuando salimos sí tenés otras condiciones en el río, pero no sé si acá no se logra ver, pero en los árboles está marcada la altura del río y vos ves desde el nivel del agua que está actualmente a esa marca que deja el agua cuando está crecido, hay más de un metro. Hay más de un metro. Y eso es fácil. Si ustedes quieren, capaz que los chicos coordinan y pueden ir a verlo tranquilamente.